Hola, mis queridos hermanos, hemos llegado ya el sábado. Los sábados me gustan, mis queridos hermanos, muy temprano a levantarme, ofrecer el Santo Rosario por cada uno de ustedes, sobre todo la gente que nos manda notas, las leemos todos. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se puso en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Me gusta, queridos hermanos, la última frase del Evangelio. Y los curaba a todos. Estaba en un llano, predicando la palabra de Dios, enseñando, y veíamos cómo multitudes, multitudes, multitudes venían hacia los pies de Jesús para que Él los sanara, para que lo liberara de espíritus inmundos. Todo esto no ha cambiado, mis queridos hermanos. Jesús continúa su misión. Jesús continúa la obra. Todo esto para mostrarnos verdaderamente el amor, la misericordia, el cariño que tiene por ti y por cada uno de nosotros. Que Dios me lo bendiga, estaré orando y ofreciendo la misa por ti.